Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a la mesa redonda del IGF 2020. Continuando esos encuentros virtuales, hoy hablaremos no solamente sobre las condiciones de la vida virtual, sino también cómo el Internet influye en la vida parlamentaria, cómo se percibe en el contexto de confianza. Vamos a tener un debate muy interesante con panelistas parlamentarios de todo el mundo. Espero que en esos 90 minutos logremos hablar sobre Internet, la confianza, pero es obvio que en estas condiciones no podemos comentar nada referido a este ámbito sin tocar el tema de la pandemia de la COVID-19. Entonces, en el debate vamos a centrarnos también sobre cómo los parlamentos reaccionaron frente a la situación de la pandemia. En la Unión Interparlamentaria podemos observar que los parlamentos pasaron de esta forma de trabajar normal, es decir, la presencial, a trabajo en Internet. Y el cómo podemos funcionar, cómo utilizar cada vez más las tecnologías digitales, no solamente cuando los parlamentarios, pero todo el personal de apoyo trabaja de esta manera. Los parlamentos están modificándose muchísimo, están cambiando. Hemos pasado un periodo de cambios radicales, cambios obligatorios, que al cabo de algunos meses nos dan respuestas, a veces surgen soluciones nuevas, y espero que hoy logremos, durante este debate, logremos comentar sobre cómo los parlamentos gestionan Internet, el orden en Internet, y los parlamentos son instituciones que, legislativas. Sabemos que muchos debates se refieren a los temas del marco legal en los cuales funciona Internet. Las regulaciones internacionales ya no son suficientes en muchos casos porque se resultan sujetos a otros marcos normativos. La situación se ha complicado también desde el punto de vista legal. Por otro lado, como legisladores, es decir, miembros de parlamentarios, también tienen que entender distintos temas técnicos, pero tocan temas como la confianza y la privacidad. Además, tenemos que saber trabajar, funcionar en el mundo global, y los parlamentos tienen que colaborar entre sí, y tenemos que ver cómo nosotros percibimos nuestra influencia en Internet y distintas estructuras sociales. Espero que durante esta sesión, que es como prolongación de la mesa redonda del año pasado, que se aborde el tema de cómo el Internet influye en la vida de los políticos, en cómo percibe la opinión pública, el tema de confianza, pero también los parlamentarios y en general los legisladores pueden influir en el flujo de la información, entrar en temas como habilidades de uso y manejo de la información, uso y manejo de los ordenadores. El debate de hoy lo cogestionamos con la Unión Interparlamentaria, que es una sección de la ONU dedicada al tema de asuntos sociales y económicos. Y ahora quiero pasar la palabra al subsecretario general de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, el señor Li Zemin. Le paso la palabra. Muchas gracias, Andy. Gracias por esta moderación maravillosa, introducción a la sesión. Estimados parlamentarios, excelencias, señoras y señores, les damos la bienvenida a todos en este foro parlamentario que presta una atención especial en los temas objeto de IGF. Por la pandemia de COVID-19, todos los eventos se desarrollan de forma virtual. Quiero agradecer a la Unión Interparlamentaria por la colaboración
en moderación de este evento. También quiero agradecer al gobierno alemán por lograr la sesión parlamentaria el año pasado en Berlín. Fue una sesión de la cual salió un mensaje muy fuerte a los parlamentos nacionales, llamando a colaboración en todos los temas relacionados con la realidad de Internet. El año en curso presenciamos cómo la COVID-19 afecta nuestras vidas. La pandemia ha demostrado que cada vez más dependemos de Internet. La ONU y toda la comunidad internacional colaboran para asegurar acceso a Internet para todo el mundo. Es un objetivo que se puede conseguir aplicando políticas públicas adecuadas y fortaleciendo la gobernanza de Internet. Esto se refleja también en los temas que son objeto de esta mesa redonda, que es la confianza, la COVID y cómo se reconstruirá la vida después de la pandemia. Los parlamentos desempeñan un papel crítico y también tienen una aportación importante en aumentar la conciencia digital y el uso de Internet para el bien público. Son portavoces para la creación y desarrollo de objetivos de desarrollo sostenible. Aparte del papel de supervisión, los parlamentos nacionales también asumen responsabilidad por la elaboración del marco legal para determinar cómo la gente y las organizaciones interactúan de forma inclusiva y llena de confianza, sobre todo en el espacio digital que se está extendiendo con esta velocidad. La hoja de ruta del secretario de la ONU indica la importancia de las actuaciones que pueden implementarse a través de sesiones como la del IGF, considerando también la vía parlamentaria. Les animamos a reaccionar a lo que ocurre en el mundo. Les deseo un fructífero debate. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Lu. Tuve un pequeño problema de conexión. Ahora estoy lejos en unas islas de Escocia, pues a veces hay problemas de Internet. Y ahora el señor Martin Changun, que es secretario general de la Unión Interparlamentaria, le pasamos la palabra. Muchas gracias. Gracias por ser moderador de la sesión. Señor secretario general, estimado socio de la Unión Interparlamentaria, parlamentarios, señoras, señores, para mí es un gran placer poder dirigirme a todos ustedes iniciando esta parte de la sesión parlamentaria, que abarca el tema de gobernanza de Internet del IGF. Nos complace poder coorganizar este evento con la ONU. Es un placer para agradecer también al gobierno polaco y el Parlamento polaco por todo el apoyo que nos han prestado. Esta vez no hemos podido vernos de forma presencial, pero espero que el año próximo tengamos muchas oportunidades para ese tipo de contactos, siempre que la pandemia lo permita. Señoras y señores, señor secretario general, usted ha mencionado el foro del año pasado, durante el cual los parlamentarios llamaron a estrechar la colaboración interparlamentaria para buscar puntos de encuentro, para buscar apoyo y apoyo mutuo en desarrollar problemas de las políticas públicas. Espero que la Unión Interparlamentaria también apoya ese tipo de actividades para que los parlamentarios y otras partes interesadas puedan hacer exactamente eso, es decir, compartir los mejores ejemplos. De esta forma, los parlamentarios pueden pronunciarse con una voz que es cada vez más importante en el foro del IGF.
y la parte, el foro con muchas partes interesadas dedicado a las políticas digitales son importantes para el desarrollo de las tecnologías digitales y para despertar más confianza al trabajo de los parlamentarios. La Unión, por supuesto, se centra en fortalecer los parlamentos y a través del Centro para la Innovación en la Unión y participamos en trabajo parlamentario con mucho gusto y con mucho orgullo. Presentamos los logros e innovaciones digitales. Es un papel que hemos podido observar específicamente durante la pandemia. Utilizamos mucho apoyo a los parlamentos para compartir las mejores experiencias del trabajo en parlamentos virtuales mixtos. Se trata de afrontar esos tiempos tan difíciles y llenos de retos. Los parlamentos tienen que desempeñar un papel de mucha importancia en los sistemas democráticos, pero al mismo tiempo están relacionados con el mundo que los rodea. Internet es una herramienta que transforma los conocimientos, intercambio de conocimientos, la comunicación, la información. Al mismo tiempo puede ser una herramienta destructora. Me refiero a, por ejemplo, informaciones falsas que circulan en la red. Es importante que los parlamentarios aborden esos temas garantizando una legislación adecuada de acceso equitativo y habilidades de manejo de las tecnologías digitales. El Internet como una herramienta para el bien es imposible de sustituir por otra, pero tenemos que controlar esos flujos de informaciones falsas, esos fenómenos negativos. Igualmente que tenemos que tener que confiar en los legisladores para que pueda legislar en nuestro nombre y para nuestro bien. Internet ha causado daño para esta confianza. Por eso es necesario que los parlamentarios y legisladores actuemos de forma proactiva para recuperar y consolidar la democracia y para hacer que los ciudadanos se sientan seguros en la red, confiando en la información que allí encuentren. También tenemos que darnos cuenta de cómo esta información se percibe, cómo funcionan las redes sociales y cómo afrontar influencia negativa que puede llegar desde la desinformación a ataques de los hackers sobre instituciones públicas. Felicito a todos los parlamentarios que participan hoy en la sesión. Mirando la pantalla, veo 160 personas que participan en la sesión de hoy. Tal como he comentado, les felicito. El hecho de estar en la primera línea de ese debate, el debate dedicado al tema de confianza en la nueva era digital. Espero que sepan dar respuesta a los retos buscando soluciones posibles de implementar. Les deseo un debate muy fructífero y puedo asegurar que la Unión estará preparada para poder implementar todas las conclusiones sacadas de esta reunión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Martin Chang, por esta intervención. Gracias por estas palabras. A la hora de preparar nuestro debate, quiero trabajar Hof Lane, miembro del Parlamento alemán, que nos presentará un material vídeo que va a poder presentar lo que pasó el año pasado durante la primera mesa redonda en Berlín. Le doy la palabra. Muchas gracias. Estoy entusiasmado de poder estar con ustedes. Con mucho placer decimos que este material vídeo transmite información de lo que pasó en el IGF del año pasado en Berlín, como saben. Fue el primer año cuando nos reunimos en este formato de parlamentarios, diputados de parlamentos nacionales. Fue un día muy emocionante porque apareció el mensaje de Jimmy Schulz. Por favor, vean el video.
hoy IGF ha hecho un gran paso adelante a través de incluir a los parlamentarios a este foro. Nosotros hemos conectado lo que quedaba por conectar, en este caso los parlamentos. Finalmente, somos los que crean la legislación nacional y los que deciden sobre las reglas. Por esto creo que es un enfoque muy correcto, es algo que faltaba. Y yo incentivo a otros compañeros que también se involucren. Estoy convencido de que los parlamentarios son mucho más cercanos al enfoque que toma en consideración todas las partes interesadas. Nosotros como parlamentarios somos legisladores, somos los que toman decisiones de qué hay que hacer. No somos los ejecutivos, somos los legisladores. Debemos también debatir entre nosotros. Además, creo que debemos examinar más detalladamente la posibilidad de crear redes globales para actuar de forma más efectiva. Personalmente, creo que es indispensable que los políticos se involucren a cada nivel, especialmente cuando hablamos de la gobernanza de Internet, porque si hablamos de Internet, los parlamentarios juegan un papel muy importante. Yo quiero que el IGF lo haga a través del camino parlamentario, porque hay mucho entusiasmo para el intercambio. No busquemos otras soluciones. Lo más fascinante fue cómo los parlamentarios de todo el mundo participaron en los debates, el entusiasmo que mostraron en los debates. Personalmente, creo que los esfuerzos colaborativos que yo veo en el IGF son una cuestión clave que yo puedo transmitir a mi país y a nivel de África, porque si miramos a toda la estructura de gestión y del orden, esto se refiere a todos, absolutamente. Hay que involucrar a los ejecutivos, organizaciones, ONGs, organizaciones transfronterizas y todas las capas de la sociedad. Yo creo que el IGF 2019 mostró que la cooperación es la clave. Si queremos que el mundo siga adelante, tenemos que cooperar todos y dejar el confort individual, ser una sola nación, un solo mundo, para que podamos avanzar. Creo que la clave son los esfuerzos basados en cooperación. Yo creo que esto es importante porque una participación de múltiples partes puede ser representada por los parlamentos. Si miramos desde la perspectiva de los estados nacionales, los gobiernos individuales fueron bastante involucrados. Aquí en Alemania, en Europa, decimos que también representan opinión de muchos de un país, pero en muchas regiones del mundo hay enormes diferencias si hablamos de parlamento o gobierno. Creo que es algo adecuado para Alemania, no solo porque soy un político de la oposición, porque es que creo en esto. En mi opinión, el enfoque de varias partes interesadas al IGF es importante porque los parlamentos representan a la gente y parece que son los mejores para transmitir las ideas del IGF a los parlamentos. Lo primero es un ecosistema. Y en realidad el IGF se refiere a varios problemas distintos, interrelacionados unos con otros. Nosotros miramos hacia un futuro mejor y tenemos que afrontar los problemas como un ecosistema y no individualmente. Pero yo creo que lo especial en cuanto al IGF es que una vez por año nos podemos reunir y hablar sobre temas distintos. También podemos tocar temas que nunca antes habíamos pensado. Esto me llega a pensar que saber y reunir unos con otros en una sala, hablar sobre los mismos temas, es la mejor manera práctica de
eliminar la brecha entre los políticos y los especialistas de la técnica. Me parece que es la cuestión principal, el reto principal de Jimmy Schulz. Es lo más importante. Yo creo que estos burbujas con filtros son un problema. Debemos que mirar más allá de nuestro propio horizonte. Es mucho mejor cuando parlamentarios de todo el mundo se reúnan en el IGF. Y están entusiasmados por la idea, por el concepto de mantener el contacto durante la conferencia y después también. En mi opinión, una manera práctica de estrechar la cooperación es crear en el IGF 2019 un comité directivo con participación de parlamentarios bajo el liderazgo del Parlamento alemán. Y nosotros todos podemos ayudar en esto, que puedan traer a nuestras regiones el espíritu del IGF 2019. Los parlamentos deben establecer puntos de contacto y la Unión Interparlamentaria debe crear un comité especial técnico y que trabaje sobre las legislaciones en todo el mundo. En cuanto a un funcionario de enlace, me parece que esto puede ser bastante provechoso, en particular para los parlamentarios. Algunos parlamentarios pueden no llegar y enviar sus representantes. Esto no sería bueno. La inspiración de hoy es la motivación de mañana. Nos sentimos muy motivados para actuar y para trabajar. Yo quiero decir que el IGF me da inspiración. Muchas gracias por este material video y por preparar un resumen de la mesa redonda del año pasado. Esto nos ha preparado muy bien el foro para el debate de hoy y a lo mejor gracias a esto podemos mencionar algunas ideas en cuanto al papel que los políticos pueden jugar para que tengamos todos un Internet efectivo asequible para todos. Ahora los panelistas pueden participar, nuestro compañero de Alemania y también nuestros compañeros de El Salvador y de la Federación Rusa van a estar con nosotros. Espero que el representante de Nigeria también pueda hablar con nosotros. No hemos tenido tiempo para comprobar la conexión. Matías de Italia también está con nosotros y Krzysztof de Polonia. Son los 6 panelistas para hoy. Bienvenidos otra vez en esta mesa redonda parlamentaria. Empezamos por Margarita Escobar. Ha dicho sobre el papel del Parlamento y los parlamentarios como legisladores y la importancia de esto. Ha mencionado también usted en este material de video el papel de los parlamentos que puedan establecer contactos, mantener contactos. ¿Qué piensa usted sobre esto? Es una pregunta para todos, 2 minutos para cada persona. Por favor, díganos qué piensa, cómo Internet ha cambiado las relaciones con los parlamentos, en especial en el contexto de la pandemia del COVID-19. Físicamente no podemos estar presentes, hablamos de soluciones híbridas o virtuales. ¿Nos podría dar algunas reflexiones de cómo estas restricciones durante la pandemia han cambiado las relaciones entre los parlamentarios y los ciudadanos? Y también estoy reflexionando si es una buena oportunidad para crear algo más abierto y transparente. Margarita Escobar, por favor.
Margarita debe activar el micrófono. No tenemos sonido. Martín, ya tenemos a Margarita con nosotros. Bueno, yo solamente quiero agradecer a Andy por esta introducción, a Manuela, y también por este fantástico video. Cuando miro atrás y cuando pienso sobre lo que pasó hace un año, me siento muy contenta de poder decir que el espíritu de Jimmy, de hecho, yo lo pasé adelante, lo que dijo en su mensaje, en su llamamiento. Cuando estuvimos en Berlín, COVID ya se estaba acercando y la era digital se ha hecho más y más presente últimamente. Y intentando responder a la pregunta, creo que COVID-19 nos dio una oportunidad de acercarnos entre nosotros parlamentarios y las partes interesadas. Ahora, por ejemplo, acabo de terminar una reunión con la sociedad civil porque estamos empezando a trabajar sobre una ley digital sobre la protección de datos personales. Y aparte de eso, esto nos hace introducir un nuevo proyecto de ley sobre el acceso a Internet para todos como un derecho humano. Es un tema que está en la mesa en El Salvador. Además, hay personas que quedan en el margen y la pobreza se concentraría en las regiones que no tienen acceso a Internet. COVID-19 nos dio una oportunidad y nos dio posibilidades para dar esta confianza de nuevo a los políticos. Los políticos y los representantes del mundo de la tecnología que trabajan juntos a través de las plataformas virtuales e Internet es algo fenomenal. Estoy muy contenta que dije todo esto hace un año en el IGF en Berlín. Ahora, en cambio, puedo decir también, teniendo en cuenta la práctica en El Salvador, que es algo que hicimos y que debimos hacer. COVID significa también un aislamiento de la humanidad, de los contactos interhumanos, y esto va a seguir siendo un reto para el futuro. Internet nos puede ayudar en tener más transparencia, en reconstruir la confianza y también las acciones basadas en consultas en alto nivel. Pero seguimos con el problema de los contactos interpersonales. Es una cosa que tenemos que analizar todavía. En cuanto a los sistemas de pasar información falsa, que es algo que tiene lugar en Internet, es un gran reto. No sabemos cómo enfocar este tema, no sabemos qué hacer, pero lo que hacemos es que de Berlín, en Berlín analizamos la Declaración de los Derechos Humanos en Internet y nosotros intentamos traducirla en un proyecto de la ley. No sabemos qué efectos vamos a lograr, pero esto ya está en nuestros planes legislativos y empezamos a trabajar. Creo que ya he usado mis 2 minutos. Y, claro, el enfoque basado en múltiples partes interesadas, incrementar la confianza, cooperación de los políticos y los representantes del mundo técnico que juntos construyen la ley, incrementar la confianza y la necesidad de continuar el trabajo contra la información falsa. Muchas gracias, Margarita Escobar. Ahora, Krzysztof de Polonia. Le puedo pasar la palabra con la misma pregunta, sobre todo enfocándonos en cómo, en su opinión, las tecnologías digitales pueden facilitar la comunicación. Muchísimas gracias, Eddie. Gracias por la presentación. Gracias por el debate tan interesante. Polonia apoya acceso para todo el mundo en Internet, acceso universal a Internet. La pandemia de COVID-19 ha indicado la importancia que tiene Internet, permitiéndonos acceso a todo lo que hacíamos en la vida diaria. Es muy importante para los usuarios, pero también para la economía. Por supuesto, queda mucho por hacer,
tenemos que invertir en las infraestructuras de banda ancha para facilitar la educación, activar la sociedad también en los temas como protección de datos, seguridad digital, seguridad de usuarios en la red. Todo esto que tecnológicamente esté relacionado con la aceleración de, y extensión de Internet, además el contexto de la pandemia, han causado que muchas actividades sociales se han trasladado a la red, al mundo digital. Es el yacimiento sobre que hace que el desarrollo de habilidades y tecnologías digitales tiene que acelerar la transformación digital en un futuro cercano. Hará desaparecer ciertas profesiones, transformación de otras, pero también surgimiento de nuevas profesiones. Las habilidades de uso de herramientas digitales van a resultar imprescindibles en el mercado laboral. Ha habido y habrá mucho papel que desempeñar por los parlamentos. Podemos luchar contra la exclusión digital, es mi opinión personal, y muchísimas gracias por cederme la palabra. Krzysztof Gawkowski, muchas gracias. Y ahora, y tanto Margarita como tú estabais presentes en la reunión del año pasado, probablemente tenéis observaciones interesantes, un tema muy técnico, pero interesante, creo. Has dicho que en la discusión sobre cómo se percibe a los parlamentarios, posiblemente fue una idea no del todo acertada crear un representante técnico, porque se trata que los parlamentarios hablasen entre ellos. Y a ver si puedes desarrollar este tema un poco. ¿Por qué es importante no solamente ser interlocutor de los ciudadanos, pero también el diálogo entre los parlamentarios? Muchas gracias, Andy. Es muy buena pregunta. Parece que el año pasado apenas nos dimos cuenta de que en el mundo había muchísimos parlamentarios que se planteaban cómo funcionaba la gestión de Internet, cómo funcionaba en distintos países. Y nosotros, como parlamentarios, a menudo nos fijamos en nuestro país. Nos centramos en nuestras actividades locales, en nuestra propia sociedad o posiblemente en la región, como la Unión Europea. Pero los parlamentarios, en pocas ocasiones, entramos en contacto con parlamentarios de otras zonas, de otros países. Se trata de un intercambio de formas de pensar, búsqueda de opciones, oportunidades. Podemos aprender mucho de otros países. Los parlamentarios tropezamos con los mismos problemas. Parece que tenemos similares ideas en distintos países del mundo. Margarita ha mencionado esto, que es muy conveniente vernos en un solo salón. Ahora nos vemos en Internet. Espero que el año próximo volvamos a vernos en un salón físicamente de forma presencial. Pero quiero reiterar una cosa más. Quiero animar a todo el mundo a una colaboración informal entre los parlamentarios para reunirnos, intercambiar ideas relacionadas con el IGF. Posiblemente es ya hora de implementar las primeras ideas durante el encuentro del año próximo. O sea, se trata también de mantener el contacto a lo largo del año, no solamente ponernos en contacto una vez al año con ocasión del IGF. Entonces, si les interesa crear una especie de grupo de trabajo, pues posiblemente con su ayuda me puedo encargar de coordinarlo. Tal como ha comentado Margarita, sería una oportunidad perfecta para intercambiar opiniones, experiencias. Nosotros, los parlamentarios, podríamos implementar los logros del año pasado también con cara a futuros encuentros del IGF. Yo creo que la mayoría, que muchos de ustedes podrían resultar interesados en mantener este contacto de forma más permanente.
Pues yo creo que esto es lo que quería decir Jimmy Schultz, porque su llamamiento se refería exactamente a eso. Siempre se planteaba por qué en el IGF había tantos gobiernos representados y tan pocos parlamentarios. Yo creo que es el momento para cambiar este enfoque. Muchísimas gracias, Martín. Es una oferta muy generosa. Y estoy de acuerdo con lo que dices. En esos meses pudimos ver el valor de trabajo en red. Nosotros en nuestro centro también podemos notar que las redes creadas con ocasión de otros temas continúan trabajando en la actualidad. Permiten a los parlamentarios acercarse, intercambiar opiniones, y no solamente a nivel técnico, porque a nivel de cada parlamentario estas opciones son amplias. Y ahora Mario Fontanassi de Italia, le invito como siguiente ponente. Me gustaría oír su opinión sobre qué podemos hacer para que los parlamentos se acerquen a los ciudadanos. Me refiero sobre todo a los grupos marginados, los que tienen un acceso más limitado tanto a la información como a Internet. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Compañeras, compañeros, agradezco la invitación. Esta pregunta tan interesante, respondiendo, puedo decir que es algo que tenemos que afrontar, no solamente el contexto de la pandemia. Durante esos dos minutos, me gustaría contar sobre qué es lo que hacemos nosotros, porque tenemos una organización, una estructura muy original. En la actualidad trabajamos solamente en línea, en Internet. También es allí donde intentamos encontrarnos con los ciudadanos, crear esta confianza, fortalecer la democracia. Pero es un tema que se refiere no solamente a nuestro partido, es un tema global. Observando lo que ocurre en Europa, podemos notar que desde el punto de vista de las democracias liberales, los tiempos son difíciles. Está cambiando los apoyos de la ciudadanía a los partidos políticos, dudas sobre los políticos, todo esto se sobrepone sobre la pandemia. Hay muchos grupos, muchas comunidades mal representadas. Entonces, la democracia liberal basada en la participación tropieza con graves problemas. A menudo, los ciudadanos se sienten muy alejados de las instituciones. Estoy convencido que Internet puede ofrecer a la gente herramientas para aprender a pensar de forma crítica. El Internet puede acercarnos creando una plataforma. Por supuesto, podemos también aprender cosas, pero también es una herramienta que nos une. Por eso queremos que el Parlamento pertenezca a esta corriente. Queremos estar en el centro del escenario. Y solamente 10 segundos más. Es muy importante que los parlamentos estén incluidos en grandes grupos consultores que se dedican a Internet, como es, por ejemplo, el IGF. Y solamente el hecho de poder dar aquí nuestras direcciones de correo electrónico nos permitirá mantenernos en contacto. Muchas gracias. Ahora, representante de la Federación Rusa, ¿cómo de forma más eficaz podemos unir a los parlamentos, los parlamentarios, con los ciudadanos?
algunos tienen problemas para acceder a Internet, posiblemente es el momento de pensar de cómo los políticos piensan, cómo podéis unir a la gente para no crear nuevas élites y dejando otros grupos absolutamente desconectados, marginados. ¿Cuál es este reto para usted como miembro del Parlamento? Buenas noches, señoras y señores. Estoy convencido que los problemas que percibimos no son unos problemas temporales, pasajeros. Tenemos distintos temas por solucionar. Tenemos que combatir consecuencias de la pandemia. Y el Parlamento y la sociedad civil hacen lo posible para afrontar los retos que nos plantea la actualidad. Y hay miles de personas que ayudan a los médicos, por ejemplo. Me prestan ayuda en ámbito de transporte. La gente utiliza sus vehículos propios para solucionar problemas de la realidad actual. Ahora existe movimiento de voluntarios que hacen lo posible, se dedican a hacer compras, llevan comida a personas mayores para que no tengan que salir de casa, y el Parlamento como tal también ha destinado miles de millones de rublos para ayudar a la gente. También existen herramientas digitales para vencer los obstáculos. Y uno de los mecanismos que existe también en otros países se trata de transmitir la enseñanza a Internet. Se trata de enseñanza a distancia. Nosotros también colaboramos con las editoriales, con los ministerios. De esta manera pudimos ofrecer posibilidad de estudio que ahora se lleva a cabo en Internet. Cualquiera puede acceder, puede ver cómo funcionan las cosas. Por supuesto, lo hacemos en idioma ruso, pero en el portal elaborado a este propósito se dividieron distintas asignaturas para todos los niveles de enseñanza. Además, de forma muy eficaz, organizamos enseñanza a través de la televisión, en la televisión nacional, pública, que mira el 99% de la población. Esto se emite por la mañana durante 3 horas. Junto con Internet, donde se desarrollaban clases de 30 minutos de duración. Para los estudiantes de los niveles ya más avanzados de enseñanza. Y la experiencia que conseguimos se puede aprovechar en otros países, porque, por supuesto, pasar a la enseñanza a distancia siempre tenía que considerarlo el Estado, pero también el Estado tuvo que organizarlo. No sé cómo los intérpretes lo van a traducir a idiomas, pero se dice en Rusia que
hay que tropezar con problemas para darse cuenta de los éxitos. Entonces, en Rusia ahora tenemos muy bien desarrollado un movimiento de voluntarios. Gracias a la pandemia, también esto permitió pasar a la enseñanza a distancia en el ambiente digital, toda la enseñanza de todos los niveles. De esta forma, en Rusia se desarrollan distintos productos digitales. Me refiero sobre todo a, por ejemplo, a encuentros sociales. La vida social se lleva a cabo en Internet. En la actualidad, en Rusia es una práctica de todos los días. Todas reuniones, sesiones, foros, todo se ha trasladado a Internet. También conciertos. Entonces, en la actualidad, desarrollamos productos nacionales en Internet porque resultan muy importantes de implementar. No quiero hablar de otras medidas de ayuda que hemos implementado, siempre intentando ayudar a la sociedad. Bueno, no es el momento, pero con otra ocasión, con muchísimo gusto, hablaré más detalladamente de ese tema. Y finalizando ya, quiero pasar ya a aspectos no tan positivos. Hay dos temas que quiero abordar, pero ahorrando su tiempo, quiero mencionar temas negativos, tendencias negativas que desgraciadamente se han desarrollado en Internet por la COVID. Me refiero a la ciberdelincuencia. En Rusia puedo incluso citar datos concretos. En cuanto a la ciberdelincuencia, se ha doblado el índice de esa este fenómeno. En la actualidad, uno de cada cuatro delitos que se cometen en Rusia se cometen en el mundo, está relacionado con telecomunicaciones. Son delitos cuando el Internet se utiliza para chanchullos, para estafas, para robar dinero de las cuentas bancarias, cartas de crédito falsas. Y quiero entonces dirigirme a todos ustedes solicitando que trabajemos juntos para combatir el crimen digital, la ciberdelincuencia, porque muchísimos de estos fenómenos nacen fuera de Rusia. Estos delincuentes quedan fuera de nuestra jurisdicción, fuera de nuestras competencias. Entonces, delincuentes de jurisdicciones ajenas cometen delitos en contra de nuestros ciudadanos y por estos delincuentes padecen ciudadanos de otros países. Ellos tranquilamente viven en los países más bonitos. Una fase muy importante de lucha contra la seguridad de la información, la delincuencia, la ciberdelincuencia, fue aprobación de la resolución de la ONU sobre protección de estas tecnologías. Y mi país, Rusia, fue quien presentó la iniciativa de esta resolución. Ahora se ha presentado un proyecto ruso de un convenio de lucha contra la ciberdelincuencia. Y me gustaría tener posibilidad de someter a debate este proyecto, a lo mejor perfeccionarlo, pero este proyecto puede ser catalizador para elaborar actuaciones que sirvan para combatir la delincuencia. Como pueden ver ustedes, Internet no solamente es una plataforma que nos une, no solamente acerca las autoridades a los ciudadanos, pero también tiene esas facetas negativas
que surgieron al flote por el coronavirus, por la COVID. Y todos juntos tenemos que oponernos a ello. Gracias por su atención. Si tienen preguntas, las responderé con mucho gusto. Muchas gracias por esta ponencia. Yo creo que hemos oído un debate muy interesante de que muchos de nosotros saben usar el Internet, pero también puede haber aspectos negativos. Y ahora, representante del Parlamento Europeo, te voy a pedir que quieras resumir lo que hemos oído en los últimos 25 minutos de debate. Muchas gracias, Andy. Voy a hacer todo lo posible. He escuchado atentamente y siento mucha gratitud a todos los participantes. Esto ha sido muy interesante, que muchas prioridades similares y temas similares han aparecido en las intervenciones de todos los ponentes. Yo quiero destacar que la crisis del COVID-19 es una tragedia para la gente, pero debemos aprovechar esta tragedia también. Lo que quiere decir que, por ejemplo, la digitalización se ha hecho un tema de primera línea y debemos aprovechar las ventajas como el teletrabajo, educación a distancia, pero también hay desventajas como ciberdelincuencia y ciberhigiene, porque ahora nosotros debemos saber mucho más sobre la higiene del teletrabajo que antes. Y haciendo referencia a lo que ha dicho mi colega de Rusia, estoy totalmente de acuerdo que la cooperación internacional es muy importante. Uno de los convenios que ya tenemos de Budapest, que es abierto para todos los países y unos países más. La cooperación tiene que funcionar a todos los niveles, empezando por la ONU. Este año celebramos 75 años, un aniversario de la fundación de la ONU, y creo que es un buen momento para que la ONU asigne un papel tan importante a la digitalización. Yo tengo un honor de servir en un panel encargado de la digitalización. Y otro paso para la cooperación regional. Me encanta la idea de estrechar la cooperación entre los parlamentarios, porque cuando hablamos de varias partes interesadas, a menudo mencionamos los gobiernos, los académicos, el sector privado, el sector de las TIC, pero no hablamos específicamente de los políticos. Mientras que yo quiero decir que los parlamentarios que han sido elegidos por los electores, por la gente, deben tener la oportunidad de tomar la palabra. Hoy tengo como dos sombreros. Soy miembro del Parlamento Europeo, pero soy de Estonia, un país que desde hace 30 años disfruta de servicios digitales, y esta vida electrónica tiene sus aspectos positivos también. Nosotros aprovechamos esta sociedad transparente, abierta, votamos por Internet, pero esto es posible siempre que la gente tenga confianza. Siempre que haya confianza entre los ciudadanos, el gobierno y los ciudadanos. Sin esta confianza, nuestros ciudadanos no van a poder aprovechar de la digitalización. Esta confianza es algo que hay que crear, y es el campo donde los políticos tienen más por hacer. Y para finalizar, en nombre del Parlamento Europeo, quiero decir que estoy muy contenta que en el siguiente presupuesto hayamos puesto una prioridad en el punto de la digitalización, desde cualquier punto de vista, sea estrategias de manejo de datos, o la lucha contra la corrupción, o la protección de los derechos humanos en línea. Estos todos aspectos, todos estos temas son igualmente importantes. Estoy segura que queda mucho por hacer y por decir. Queridos compañeros, es un placer veros de forma remota. Muchas gracias. Llena de pasión,
Muchas gracias por ser tan concisa. El poder de Internet cambia la manera de cómo percibimos la democracia. Y vuestros representantes, Florence Levy de Nicaragua, ahora le pido que nos comente un poco sobre lo que oímos durante la última sesión, sobre todo en cuanto a la confianza. Para mí es buenas tardes, buenas noches, para los que ya es de noche, un fraterno saludo desde Nicaragua. Desde el año pasado también tuve oportunidad de participar en Alemania y pues me da gusto volver a ver muchos rostros que estuvimos allá. Es decirles que de lo que hemos escuchado hoy, pero también el día de ayer y lo que uno viene revisando, podemos decir que los parlamentarios necesitamos estar cada vez más conscientes, creo yo, de nuestros contextos socioeconómicos, porque mientras algunos países pues tendrán coberturas, ¿verdad?, y acceso y penetración al Internet, pues vamos a ver países donde va a haber menos cobertura, que somos países en vías de desarrollo, y de que en un contexto como el que tenemos también de salud, de una pandemia, pues es importante también tener presente la fortaleza que tiene ese modelo de atención en salud, ¿verdad?, que va a permitir la atención a las familias y a la ciudadanía. Si son servicios gratuitos o si uno tiene que pagar por ella. La otra cosa creo que es importante es, entonces, tomando en cuenta las realidades de cada país, ¿verdad?, es importante saber el enfoque que va a permitir garantizar la respuesta a la salud pública, pero también mantener el tema de la economía. Porque para países como los nuestros, en el caso de Nicaragua, el 40% de nuestra población, por ejemplo, vive en el campo, y el 80% de la población urbana trabaja en el sector informal. Tenemos que tener presente que no podemos cerrar por completo y que la modalidad entonces del trabajo del Parlamento va a depender también de la estrategia y el modelo que decide cada país. Va a ser muy importante encontrar formas creativas, creemos, de continuar trabajando, porque como poderes del Estado, el Parlamento, en el caso inclusive de Nicaragua, nosotros no pudimos detener el trabajo, pero tuvimos que encontrar formas, ¿verdad? Porque teníamos que seguir aprobando leyes, como todos, y creo que eso va a ser importante. Lo otro es cómo mantenemos la comunicación. Yo creo que el Internet apoya mucho, como alguien dijo anteriormente, para la comunicación no solo entre los parlamentarios del país, pero en los espacios supraestatales y también con lo que es los interparlamentarios, como el caso de Centroamérica con Parlacen, tenés Parlatino, tenés con el Parlamento Europeo. Recientemente tuvimos oportunidad de estar con la Unión Interparlamentaria, facilitándonos reuniones bilaterales con los grupos parlamentarios europeos. Entonces, es importante mantener esa comunicación en ese espacio. Y lo otro es el uso de la tecnología. Claro que la tecnología se vuelve fundamental en un momento porque hay que combinarlo, ¿verdad? Y la comunicación se hace bastante para los procesos de consulta de las mismas leyes que vamos aprobando, porque no podemos tal vez convocar a todas las personas que antes podían estar en los espacios físicos, pero podemos hacer algunas consultas por medio de la web. La otra cosa es que mantener las transmisiones de las sesiones parlamentarias
por la televisión, por las páginas web, por las redes sociales, es algo que también tratamos de practicar para mantener la confianza y la comunicación. Mantener lo que son los boletines digitales, los noticieros, y en el caso de poblaciones como algunos países tenemos, que somos multilingües, ¿verdad? Hay que mantener el tema de la traducción, ¿verdad? Y muchos parlamentarios que están representados en los parlamentos para poder transmitir a la población en sus propias lenguas maternas, ¿verdad? El quehacer del parlamento. Una cosa también, en algunos momentos se tienen que hacer las presencias directas, y en el caso de Nicaragua es algo que mantenemos en los espacios guardando las medidas de bioseguridad, ¿verdad? Pero necesitamos que la población también nos vea y se sienta cerca en algún momento de nosotros, y hacer uso siempre en esos espacios de la radio, la TV locales, porque no podemos depender completamente del internet, porque la mayoría de la población todavía necesita tener acceso a este servicio. Sobre todo en lo que es, ¿verdad?, el área rural es más remota, donde todavía se están haciendo inversiones en infraestructura digital. La otra cosa es, hay que siempre estar aprobando leyes. En este momento, por ejemplo, debido al incremento que casualmente mencionaba el compañero de Rusia en ciberdelitos, Nicaragua tuvo que salir adelante y aprobar una ley de ciberdelitos en este momento, ¿verdad? Que se tuvo que consultar a todos los espacios, pero se tuvo que aprobar buscando la seguridad y la protección de los usuarios. Hay algunos retos y desafíos que también han salido ahorita, y yo creo que continuamos con el tema de la alfabetización digital de nosotros como parlamentarios, porque también el tema de la edad, que necesitamos parlamentarios más jóvenes también, que manejen, ¿verdad? Pero los que ya estamos también debemos ser alfabetizados. Hay que continuar con las inversiones, ¿verdad?, en lo que es la infraestructura digital en el país y los países, porque tenemos que saber que esto se vino a quedar y que vamos a tener que aprovecharlo, y eso va a requerir que en los presupuestos pues le demos esa mirada también de cómo incorporar el tema de la tecnología digital y tener presente, ¿verdad?, que la ciberdelincuencia es un desafío, y algunas cosas que tenemos que tomar, ¿verdad?, de este proceso, este foro, es de que hace falta exactamente hacer esos intercambios entre los parlamentos, por ejemplo, de toda la legislación que ya puede haber, porque habemos países que vamos construyendo nuestros digestos jurídicos en la materia y podemos hacer intercambios y aprender también de otras leyes de los demás países que nosotros necesitaríamos implementar. También para ir viendo la modalidad de cómo retomar este tema y hacerlo central a todo el quehacer de la Asamblea, ¿verdad? Porque cada vez más y más vamos a necesitar hacer uso, ¿verdad?, de la tecnología digital en nuestro quehacer. Y por último, decirles, ¿verdad?, que es necesario fortalecer, ¿verdad?, el trabajo que estamos haciendo en la implementación de los convenios internacionales que hay alrededor de ciberdelito, pero también de otros temas vinculados a la materia. Y eso, para eso necesitamos seguirnos viendo como parlamentarios y parlamentarias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Florence. Yo creo que ha sido un resumen perfecto de todos los retos que se nos plantean. Tenemos que pensar y trabajar conjuntamente, codo a codo. Por eso yo creo que tenemos que acelerar un poco, dar más dinamismo a esta sesión. Pues ahora solamente aportaciones de hasta un minuto, resumiendo ciertas obligaciones propias que quieren
acometer ustedes en nombre de sus parlamentos para aumentar el papel de sus parlamentos? Comenzando por Margarita Escobar, si puedo. Margarita, por favor, tienes un minuto para resumir el reto que queréis asumir como parlamentarios en tu país. Margarita, tienes apagado el micrófono. Ya, ahora funciona muy bien. Yo creo que tenemos que entender que la buena voluntad no es suficiente para conseguir confianza. Hay que concebir un proyecto, y para trabajar sobre el proyecto en el ámbito de la democracia y derechos humanos, lucha contra la corrupción y para trabajar sobre el poder moral, buscar algo que sea común para todos los parlamentarios. Además, yo creo que el futuro nos va a plantear retos a las Naciones Unidas para poder trabajar sobre un nuevo proyecto para el desarrollo, para transmitir los temas básicos de acceso a las tecnologías, a Internet, a recursos económicos, para crear infraestructuras digitales en todos estos ámbitos donde todavía no existe acceso. Y también se trata de construir, basándose en este nuevo enfoque relacionado con el desarrollo, son importantes los temas de la educación, de la tecnología. Son momentos que constituyen un gran reto para la humanidad. Yo aprecio los beneficios que nos rinde Internet. Nos damos cuenta de los retos para los países en vías de desarrollo, como El Salvador. También una reflexión a compartir con todos ustedes es cómo vamos a percibir la historia. Si nosotros percibimos la historia como algo relacionado con el pasado, algo que pertenece a los demás, o más bien la historia es lo que estamos creando nosotros en estos momentos. Yo creo que esta es una pregunta importante para nosotros. Si la historia es lo que ocurre hoy y no solamente el día de ayer, y que nosotros somos los protagonistas y no los antepasados, esto también va a hacernos pensar en una humanidad que queremos obtener. Tenemos que trabajar sobre todos estos temas en mi propio patio, en El Salvador, siendo miembro de ese cuerpo legislativo. Además, a mí me gustaría mantener el espíritu de Jimmy Schultz. Estuvimos tan orgullosos, se lo agradecemos tanto. Y miro hacia la colaboración en el futuro. Muchas gracias, Margarita. Ha sido magnífico, y este llamamiento a trabajar, a actuar. Ahora, Manuel Hofner, tú puedes sugerir algo que tú o el Parlamento alemán podéis hacer. Por favor, sé muy conciso. Ya tengo conectado el micrófono. Como ha comentado Margarita, la colaboración internacional es muy importante. Con cara a tener una visión compartida, si juntos identificamos los principales retos del ámbito de la digitalización, podemos tener distintas ideas, distintos puntos de vista. Podemos aprender unos de otros. Es muy importante, porque si cambiamos de perspectiva, podemos enriquecer las soluciones, comentar los temas, hablar entre iguales, encontrándonos en un mismo campo, el campo parlamentario. Yo soy presidente de la Comisión de Agenda Digital del Bundestag alemán. Pero también
quiero dar un impulso para trabajo de un grupo, aunque sea informal, para facilitar el intercambio de ideas en el ámbito digital. También puede haber temas mucho más detallados, más específicos, pero yo creo que siempre se trata de buscar posibilidad de colaboración entre los parlamentarios, haciendo referencia a distintos elementos del mundo digital para aprender unos de otros, para concebir nuevas habilidades para el bien de nuestros países, pudiendo aprovechar el punto de vista de personas que estén en otras partes del mundo. Utilicemos el Internet para que nuestra fuerza resulte mayor, para poder efectivamente poder encontrarnos también de forma presencial. Bueno, por el momento estamos aquí. Aprovechamos Internet para poder intercambiar opiniones. Entonces, yo creo que es lo que tenemos que hacer para llevar a realidad el sueño de Jimmy Schultz. Muchas gracias. Es un placer. Sería un placer poder compartir un mismo espacio físico. Mati Infantenati, ahora me dirijo a ti. He pedido a otras personas presentar una responsabilidad, un reto, una obligación para con distintos ciudadanos. Tienes un minuto, por favor. Intenta ser breve. Yo creo que es muy importante. Tenemos que buscar soluciones. Estoy convencido que la colaboración digital es un imperativo absoluto. Tenemos que hacerlo. Tenemos que incluir en esta colaboración sector público, privado, nuevas tecnologías. Es que creo que sí. Unimos las fuerzas, podremos conseguir los objetivos que nos planteamos. Cada parlamentario puede aconsejar a los gobiernos, dirigirles a llevar a cabo ciertas actividades. Tenemos que darnos cuenta de las obligaciones comunes para todos, porque el desarrollo de Internet no pertenece a un solo segmento, a una sección de la ciudadanía. Depende, es para todos. Los gobiernos también son responsables, pero aparte de sus responsabilidades tienen derechos. Lo mismo los ciudadanos. Entonces, yo creo que hemos de compartir este documento para ver cómo funcionamos y continuemos en contacto. Muchísimas gracias, Martín. Andamos mal de tiempo. Por eso el señor Hasanal de Bangladesh, quiero dirigirme, quien acaba de conectarse como observador. Si puede usted responder de forma corta, hacer referencia a las aportaciones anteriores. ¿Me oyen ustedes bien? He oído comentarios sobre las amenazas de la COVID-19. Es una amenaza para toda la estructura social y económica del mundo. La estructura se modificará tras terminar la pandemia. En cuanto a los comentarios que se han compartido aquí, que se han puesto en común, queremos reflexionar cómo esto va a influir en la igualdad de los ciudadanos. También tenemos que pensar cómo las tecnologías se pueden implementar evitando las brechas digitales. Hablamos de todos esos sistemas, educación digital, sanidad digital, etcétera. Todas estas aplicaciones tienen muchísima importancia. Además, el acceso a nuevas tecnologías que en la actualidad están relacionadas con cuarta revolución industrial. Eso es importante. El cómo colaboremos a la hora de transferir las tecnologías, transferir conocimientos. Implementación de todo esto hace que sea necesario modificar los sistemas gubernamentales para crear programas dirigidos a consecución de ciertos objetivos, y además en el centro de las políticas siempre tiene que encontrarse el ser humano.
para conseguirlo hay que implementar nuevas leyes, modificar los gobiernos. Sabemos que en la actualidad ese marco legal, ya sabemos cómo es, cómo son los acuerdos a nivel nacional. Por ejemplo, a nivel global, es necesario solucionar problemas de delincuencia global en el ciberespacio. Tenemos que entonces formalizar convenios globales, regular el tema de economías globales, colaboración internacional. Además, al mismo tiempo, a nivel local, hay que hacer hincapié en las legislaciones que se han mencionado, que es cuestión de acceso a Internet, que ha de ser un derecho humano, un derecho asegurado y garantizado por todos los estados. Entonces, tenemos que dirigirnos hacia un sistema universal de sanidad, de seguridad social, en todos estos sectores. Siempre nos referimos al derecho humano básico, incluir al ser humano en las consultas, y el gobierno tiene que garantizar para aniquilar esta brecha social. En todo ello, el uso de Internet es absolutamente básico. El cómo usemos el Internet para reducir las diferencias sociales es la tarea que se plantea a los parlamentarios de todo el mundo. No quiero continuar en este ámbito, solamente quiero volver al tema de la cuarta revolución industrial y decir que entramos en la era supremación de las máquinas. Y dicho ello, quiero acabar y decir solamente que vivimos en una casa que ya es transparente, pero la vida de los ciudadanos que viven allí también es transparente, lo que quiere decir que es muy importante saber proteger la privacidad. Por eso necesitamos de Internet seguro, un Internet seguro, y para ello necesitamos también convenios adecuados. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido una ponencia muy buena para terminar esta sesión. Cuando hablamos de este factor inclusivo de Internet, intento dirigirme a Francesco Ver. A ver, tiene la mano levantada. A ver, ¿quiere usted pronunciarse? Adelante, Francesco. ¿Me oyen o me pueden ver? Yo veo, pero no oigo. A ver, intentemos. ¿Ahora me deben ver? ¿O al menos oír? Sí, te oímos y a lo mejor también te vemos. Soy Francesco Berti, soy miembro del Parlamento italiano. Soy también representante del Movimiento de Cinco Estrellas. Quiero agradecer al IGF por organizar esta reunión. Nos han pedido que hagamos referencia al tema de la educación digital. Tal como fue escrito, necesitamos más parlamentarios jóvenes que puedan actuar en el área de innovación digital. En Italia hemos creado tres cosas básicas. Trabajamos en la educación digital de los funcionarios públicos. Francesco, lo siento, pero no sé si tu micrófono funciona bien. No te oímos. ¿Y ahora? Ahora todo perfecto. Parece que todo bien. Excelente. Bueno, seguimos entonces. Bueno, en Italia el problema de educación digital, pues es un tema importante porque somos nosotros que han empezado a trabajar en la educación digital de los funcionarios públicos. Es súper importante que tengan competencias digitales.
sobre todo los altos líderes, los líderes de alto nivel, por ejemplo, a nivel de una dirección general. Los directores generales deben tener conocimiento y habilidades digitales. Gracias a esto, ellos pueden compartir estas habilidades. También luchamos contra la información falsa, los fake news, que son una amenaza para la democracia. Es una amenaza para la democracia, para la política. Y en cuanto a la gente joven, no necesitan solamente educación digital, también necesitan educación cívica. Con esto quiero decir que si enseñamos la empatía y el respeto, pues esta empatía y el respeto pueden usarse en plataformas digitales. La generación joven, los jóvenes simplemente saben cómo usar las plataformas digitales. Lo saben mucho mejor que la gente mayor. Y en cuanto a la perspectiva general, creo que después de la victoria de Biden en los Estados Unidos, puede abrirse camino hacia una nueva organización multilateral. Creo que es un instrumento ahora que tenemos en nuestras manos que permitirá innovaciones futuras en el área digital. Además, en mi opinión, Italia es un muy buen ejemplo, bueno, no solo Italia. El problema digital e innovación digital no solo es un problema de tecnología, también es un problema organizativo. Pienso que el problema más importante que debemos solucionar como la comunidad internacional es el problema de la gestión, que es un problema básico. Por ejemplo, los impuestos también es un problema básico. Como alguien ha dicho en los comentarios, tenemos una plataforma digital que crea cierta base. Los parlamentarios y los gobiernos, de hecho, no cumplen con esta tarea. Las plataformas trabajan a nivel intergubernamental o internacional y los parlamentos actúan a nivel nacional. Por eso es importante crear un cierto nivel de calidad y de competencia justa, porque los grandes negocios ahora en esta área son muy importantes. Debemos crear marcos internacionales para los impuestos y también trabajar en los impuestos a nivel nacional en el área internacional. Esto no funciona bien, en mi opinión. Necesitamos una plataforma digital fiscal. Tenemos también un problema en cuanto a la privacidad. En Europa tenemos un reglamento de protección de datos personales. Es una herramienta muy buena en cuanto a la garantía de la privacidad. Y para finalizar mi intervención, quiero decir que alguien ha pronunciado la palabra confianza. Yo no estoy totalmente seguro en cuanto al rol de las plataformas digitales para crear un puente entre los gobiernos y los ciudadanos. La digitalización puede crear no solo confianza, pero también manipulaciones. Hay aspectos positivos y negativos que nos puede dar la innovación y la digitalización, pero tengo que admitir que sin regulaciones, sin controlar la información falsa, sin controlar las garantías de privacidad y de propiedad, en cuanto al Internet, conexiones y comunicación a través del Internet, esto puede llegar a ser un sujeto de manipulaciones. Muchas gracias y espero el panel de mañana. Muchas gracias, Francesco. Palabras muy fuertes por tu parte, pero sé que hay otras personas que también quieren tomar la palabra, pero no tenemos tiempo suficiente para todos. Muchas gracias por su participación. Y ahora voy a pedir a Krzysztof Gawkowski del Parlamento de Polonia, que es un coanfitrión, que lea un resumen de un documento que es efecto del grupo de la Mesa Redonda. Es un documento escrito antes de que empezara la sesión. Es un documento accesible para todos que quieren dar sugerencias o comentarios. En la página del IGF se puede ver este documento. Krzysztof, por favor. Muchas gracias, Andy. Gracias
por este debate tan interesante. Muchas intervenciones muy buenas, temas presentados de forma excelente. Alexander, Marina, por ejemplo, han dicho cosas muy interesantes en cuanto a la ciberdelincuencia que se está incrementando. La comunidad internacional debe establecer estándares comunes en la lucha contra la ciberdelincuencia. Necesitamos soluciones. El señor Krzysztof Gawkowski tiene problemas técnicos y no lo podemos oír. Oímos una palabra, luego 20 segundos de silencio. Lo fundamental debería ser la cooperación. Parece que el señor Gawkowski tiene un problema con su conexión porque vemos el video de Andy funcionando muy bien. Nuestra propuesta en cuanto a la cooperación de los parlamentarios de todos los países en el mundo abierto. Gracias. Muchas gracias, Krzysztof. Un resumen muy bueno. Como he dicho, este documento lo pueden leer. Todos los que quieren leer o comentar este documento tienen acceso al documento en la página del IGF o pueden contactar con nosotros para recibir un enlace directo. Estamos a punto de terminar la sesión y para terminar, como siempre, quiero decir que, bueno, preferiría tener 3 horas que solo 90 minutos. Nunca hay tiempo suficiente. Nos reunimos con poca frecuencia y nunca hay tiempo suficiente para comentar todas estas cuestiones tan importantes. Tenemos un papel muy importante para los parlamentarios en cuanto a gobernar Internet. La organización de Internet, de la sociedad civil, la voz de los parlamentarios son fundamentalmente importantes. La voz de los parlamentarios es importante porque ellos son los que establecen la ley. Los parlamentarios son personas clave, pueden hacer preguntas difíciles y pueden ser líderes porque son representantes de sus naciones. El día de hoy nos ha dado una oportunidad de comentar el papel de los parlamentos y los parlamentarios. Seguramente en contexto de la Unión Interparlamentaria y Centro para la Innovación Interparlamentaria, desde los principios hemos luchado, bueno, no hace mucho tiempo. Bueno, creo que es cuestión de 2 años más o menos. Intentamos establecer contactos entre parlamentos, parlamentarios, personal de los parlamentos para solucionar varios problemas de innovación y de tecnologías. Y la gestión de Internet indudablemente es un problema muy significativo para nosotros. Y como vemos, al menos desde mi punto de vista del moderador, la tecnología no es tan perfecta y siempre es mejor vernos personalmente, pero tenemos la pandemia y es la opción que tenemos. Creo que los últimos 9 meses han mostrado la importancia de Internet. Y quiero terminar dando las gracias a Margarita Escobar, Alexander Krzysztof, Manuel Ajino, Marina Kalolan y otros participantes de la sesión. Gracias por participar en el debate. Siento que no hemos tenido más tiempo para poder comentar más argumentos o intervenciones. Agradezco su contribución y les incentivo a leer el documento que acabo de mencionar. Y pueden presentar sus comentarios en contexto de crear contactos, relaciones, enlaces en los parlamentos. Esta conversación puede seguir adelante y
espero que podamos reunirnos físicamente el año que viene, pero no esperemos todo el año. Continuemos con este debate todos los días, porque los parlamentarios pueden hacer mucho y esto tiene su importancia. Muchas gracias al subsecretario general de la ONU y secretario general de la Unión Interparlamentaria. Muchas gracias a mis compañeros de la Unión Interparlamentaria y de nuestra oficina por organizar esta mesa redonda parlamentaria, que seguramente no es la última. Disfruten del resto del día. Muchas gracias y hasta luego. Chao. Arrivederci. So long. Bye bye. Bye. Adiós.